con pedales normales y se me rompieron los zapatos, eso de 10 euros de Decathlon, y tengo estas botas que me compré en Alemania. Son impermeables y les guardan del frío. ¡Oh! Aquí está. Lo encontré, señores. Aquí está. Un poquito más adelante. Sí, me lo encontré. Esto seguro que mucha gente que llega aquí con el coche a ver el lago, a ver todas estas cosas, no sabe de esto. Creo que aquí hay otro. Sí. Ese otro, sí. Otro grabado. Oh, hostia, que he hundido el pie aquí. Otro grabado. Esto parece como... Esto parece como una fecha, ¿no? Una fecha o algo así. Aquí que hay más rocas, vamos a ver si hay más cosas sobre este hombre. Desde luego fue prolífico, ¿eh? No, aquí no se ve, bueno, se ve como rascado aquí. Está allá. Ya sabía yo que iba a encontrar más por aquí. Mirad más. Hostia. Luego en casa lo estudiaré con más detenimiento. Vamos a ver esto qué es. Se ve que el hombre este, roca que veía, roca que se ponía a tallar ahí. Me parece muy bien. Aquí en Marín, el pueblo natal donde vivió este hombre, también vemos, digamos, grafitis en piedra, en la estación, en esta fuente, por ejemplo, año 1934.
transcripciones de este hombre. Cubierto por el muslo. Está prácticamente todo este muro lleno de garabatos de aquel hombre. Bueno, una esvástica, tío. Una esvástica. Increíble, hombre, este sí se divirtió haciendo grafitis, ¿eh? Con el martillo y el camino ortiña. Más por aquí. Cierto, vaya caminito, hostia. Y por aquí sigue la obra de este hombre. Más. Es increíble, tío. Lo que es repasar el mismo sendero dos veces es detalles que antes no. Al ir así como rápido con la bici, no me daba cuenta. Madre mía. Anda, están reformando esto, tío. Puesto un cartel nuevo y está el castro de subida como en obras y tal, sí. Si antes lo digo, mirad aquí abajo, a pie de camino. Otra grabada de este hombre. Si es que era prolífico, ¿no? Lo siguiente. Este muro nuevamente, tengo más marcas. Una especie de plástica ahí. Todos muros viejos, era una marca de este hombre. Mira de lo que hemos subido ya, ya está el puerto de Marín.
Allá arriba hay otra marca del sendero. Esto es nuevo, ¿eh? De la última vez que vine hace meses no estaba este cartelito aquí. Estaba el antiguo tirado en el suelo ahí y no se veía por la hierba y tal, pero ahora, gracias a este. A mí que estos montículos con piedras y tal así me parecen antigua mamón. Vamos a ver si en estas rocas se le ocurrió a este hombre esculpir. Ya. Una mamoa, no, una mamoa no descubierta o algo así. ¿Dónde va a pintar esto? Qué montículo así. Parece. No sé, a mí esto. Esto parece un muro, tío. Mira qué perfección esta piedra así. Esto es un muro, tío. No fastidio, mira. Esto es como algo que estuvo aquí construido y ahora está hecho polvo por el tiempo. Es que yo creo que esto es una mamoa, tío. Y mirad, está justo además. Hace así como una cúpula. Todo pedrolos así. Y está enfocada al mar. Y aquí unas escaleras, tío. Tiene escaleras. Hostia. Ahora sí, tal cual. Pedrolo este y aquí. Hostia. Son, como dice Eliseo, el de la civilización madre. Esto no sería resto de un antiguo enterramiento, tío. Parece como un color rojizo ahí. Hostia, sí. ¿Qué color rojizo tiene eso, tío? De antigua pintura aquí de. Esto parece como muy tallado, ¿eh? Las esquinas son muy precisas. Estos son restos de una mamoa o algo así. Sí, mira el muro, tío. Es un muro, tío. Estas cosas curiosas hay en Marín, ¿eh? Está como tallado. Mira la cuña, ¿eh? Bueno. Viene aquí Eliseo, la civilización madre. Me va a flipar, ¿no? Porque esto está como marcado, como un camino marcado así antiguo, ahí. Y para allá atrás hay más. Voy a por la bici. Interesante esto, que pasa que poco abrupto para el neumático, llevo las botas. Hay momentos que dudo, digo, ¿dónde está la bici? Gastando tanto. Vale. Además es color marrón, se confunde con la hojarasca. Ahí arriba hay más montículos sospechosos. No sé si tirar ahí arriba y luego tirar para atrás. Parece mi choza. Esta choza aquí con vistas a la ría de Pontevedra. Aquí volvemos a la misma historia. Subimos para arriba y esto parece como un camino empedrado. No quiero copiarme de Eliseo, pero mirad ahí abajo. No quiero copiarme de Eliseo, pero esto parece que hayan tres mamoas aquí en el monte que no han estudiado. Hostia, si es que mira, es un camino empedrado, sí. Tal cual, ¿eh? Mira, hostia. La otra vez que fui al Monte Penizas, esto es el Monte Penizas. No vi nada de esto. Estos son castros. O sea, como los muros de un castro, tío. Mira de aquí. Hostia, tío. Más de una persona se habrá dado cuenta de esto, seguro. ¿Ya? Yo no creo que esto fuera una gran tela. No, no. Hostia.
Hostia. Una pequeña laguna, ¿Esto? Esto es un castro, tío. Yo digo que estoy andando sobre la muralla. Además que está en un sitio perfecto, tío. Sí, ya es el castro y aquí. Y aquí dentro. Pero esto parece que esté. Mira. Y aquí dentro cambia el clima totalmente. Oh, creo que aquí hay más grabados de este hombre. Esto no se ve bien. Son unas letras. Sí, más grabados de este hombre. Son letras cristianas, ¿eh? Hostia, qué pasada, tío. Qué pasada, tío. He hecho ahí algo. Hostia. Unas cazoletas, típicas cazoletas. Mirad. Lugar de ofrendas. Los antiguos dioses. ¿Y esto? Más claro agua, tío. Oh, hay gente ahí. Unas cazoletas con el canal de libación aquí. Hostia, tío. Mira el paisaje aquí en todo lo alto. Brutal. Es que más claro agua, mira. La perfección con la que está cortada la roca, tío. Y esta que está aquí derrumbada. Increíble. Esta la bici. Este que hacía, yo creo que había una chica, una pareja, con un bote ahí, no sé si no sé de qué era el bote, una especie de crema. Estaban haciendo sexo ahí, ¿o qué? Sexo ritual. Bueno, me toca cambiar la batería y la tarjeta porque ya se me van a agotar, que estoy grabando una cantidad de vídeos bestiales. Bueno, pues como en otro sitio, también un camino más o menos empedrado, y aquí arriba esto parece como otra mamoa, tío. No un castro, sino una mamoa. Dos mamoas y el castro aquel. Si no estuvieran esos árboles, la vista sería bestial. Mirad, más cazoletas con el canal de libación por aquí. Igual, con el canal de libación. Esta es profunda, ¿eh? Y aquí más cazoletas. De la época del Neolítico. Aquí bajamos, pequeño escalón. Oh, más grabados de este hombre, tío. ¿Qué pone aquí? No sé qué pone. ¿Qué más aquí? Más grabados de Pepito Meijón. Aquí justo donde seguramente había una mamoa. No sé. Y aquí estas cuatro hendiduras. Andaba, mirad. Un banco aquí, ¿eh? Es como un banco. No sé si aquí está escrito algo. Igual, me equivoco.
Yo creo que sí. Aquí hay otra cosa escrita, lo que pasa es que está tapado. Igual me equivoco, ¿eh? No, parece. Oh, me resbalo. Qué bueno. Qué pena esos árboles, hombre, ahí qué hacen. Me tapan todo el paisaje. Esta es la parte chunga del recorrido. Aquí bici al hombro, sí o sí. Bici empujen. Buah. Ahí desemboca la ría de Pontevedra y la ría de Vigo allá a la izquierda. Las dos rías. Más garabatos de este hombre en la roca. Buah. Mira el Atlántico allá al fondo, tú. Y las Islas Cíes. Impactante. Impactante imagen, ¿eh? El Océano Atlántico. Voy a comer aquí un bocata. Y espero que no venga nadie a fastidiarme. De Pepito Meijón, España. No sé qué pone. Qué bueno está el chorizo Revilla, ¿eh? Bueno, una buena mandarina que tiene mucha vitamina C. Aquí como una rampa. Aquí. Hay un banco aquí.
Curioso esto, con este pedazo de banco. Anda. Otra escritura, tú. De Pepito Mejón. No soy... Soto... No entiendo, tío. Increíble que aquí haya encontrado otra escritura de este hombre, ¿eh? Este es el muro de la casa de... Bueno, el recinto este abandonado. Pero por otra parte, donde está la carretera. Hay más inscripciones aquí. Tana... Por ahí. Tana... Se... Tra... No entiendo. En casa yo me dedico con mal detenimiento. Con gafas. Este edificio es de un antiguo matadero y aquí también se divirtió Pepito Meijón con sus grafitis a cincel. Aquí. Es increíble, la obra de este hombre está por todas partes en Marinto. Luz ciclista pone ahí arriba. Hostia. Fíjate, todo rodeando el edificio del matadero. Todo esculpido por él. Aquí ya no se ve porque lo tapa estas vallas. De toda fachada. Y esta casa abandonada tan chula está. Mirad, está justo enfrente de esto. Tenían estas vistas en esa casa que estaba abandonada, hecha polvo. Luego aquí abajo en la playa también hay unas rocas enfrente de, bueno, en lo que es la playa, más grabados del hombre este, pero ya por hoy ya bastante, tío. Estoy saturado de ver tanto grabar.